El presidente del Parlamento de Georgia, Shalva Papashvili, promulgó este jueves la ley que prohíbe la propaganda LGTB después de que este miércoles la jefa del Estado, Salomé Surubashvili, la devolviera sin firma al legislativo. La Constitución de Georgia establece que en caso de que el jefe del Estado no promulgue una ley, la prerrogativa de hacerlo recae en el presidente del Parlamento. La ley de valores familiares y la protección de menores, que prohíbe la propaganda de relaciones no tradicionales, los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, fue promovida por la formación gobernante sueño georgiano. La nueva normativa establece una pena de hasta cuatro años de prisión por cirugías de cambio de sexo y una multa de hasta cuatro mil lari, unos mil quinientos dólares, por difundir propaganda de relaciones homosexuales en instituciones educativas. La Unión Europea, a la que Georgia aspira a ingresar, lamentó previamente los planes de las autoridades georgianas de aprobar la polémica ley de manera apresurada y sin consultar con la sociedad. Se trata de la segunda normativa georgiana criticada por Occidente en los últimos cuatro meses después de la aprobación de la Ley de Transparencia de Influencia Extranjera que sus detractores compararán con la que implantó Rusia para acallar a la disidencia.